están? Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Es hora de noticias en CNN, Chile. Entre la prudencia y llegar tarde con la estrategia adecuada para enfrentar una crisis, hay una distancia que la UDI parece estar dispuesta a atravesar, porque los hechos se caen de maduros. Al reconocimiento que hizo el senador Moreira de haber recibido financiamiento irregular para su campaña a través de boletas de terceros que nunca realizaron trabajos para venta, se suma hoy el conocimiento de las declaraciones judiciales de Carlos Delano y Carlos Lavín ante el fiscal y a través de su abogado el reconocimiento de haber vulnerado la ley de financiamiento electoral y la tributaria. Claramente ellos asumen por primera vez en público haber financiado de manera irregular campañas políticas y también haber pagado al ex subsecretario Pablo Wagner mientras él ejercía su cargo. Es solo respecto de este último personero que en la UDI han tomado alguna distancia a través de las palabras de su secretario general. Él reconoció que se trata de un hecho grave, pero insistió en que este y en todos los casos hay que esperar el fallo de los tribunales. Inexplicable. Si varios de los involucrados asumen su responsabilidad, al menos moral, ¿por qué hay que esperar la responsabilidad legal, sancionada a través de los tribunales para que este partido denuncie como inaceptable el comportamiento de estos militantes, sus prácticas, o por último, para separar aguas con los involucrados? La propia directiva de la UDI había establecido como línea de contención que se trataba de filtraciones. Hoy esa razón ya no existe para no actuar y exigirles en primer lugar a todos y cada uno de los involucrados que den sus explicaciones públicas sobre su actuar. Porque si la única estrategia es esperar que hablen los tribunales o insistir que este es un problema de toda la clase política que requiere legislar, eso no es una estrategia. Eso es condenar a la UDI a sufrir el máximo daño posible. Estos son los otros titulares de CNN Prime.